consistencia mágica de Royal Icing. Hola, bienvenidos a The Cookie Couture. Yo soy Lupita y hoy te voy a compartir cómo hago la consistencia mágica del Royal Icing para decorar galletas. Con esta consistencia, tú te vas a poder ahorrar mucho tiempo en la producción de tus galletas y también le vas a poder bajar el costo a tus galletas. Y con esto que te voy a compartir, no vas a tener que preparar dos consistencias diferentes, tampoco vas a tener que usar duyas y lavarlas, que es un poco tedioso. Vas a poder bajar el costo de tus galletas y el tiempo que tú pasas decorándolas, ¿ok? Yo sé que este video les va a encantar y se van a poner a practicar el Royal Icing para decorar galletas, ¿ok? Estoy súper emocionada como siempre y vamos a empezar. Para esto vas a necesitar lo siguiente. Primeramente tienes que hacer tu Royal Icing. Haz clic al link de arriba para ver la receta básica del Royal Icing. Muy bien, nuestro icing está listo. Como lo pueden ver, se ve tan bonito. Y cuando ya tienes práctica haciendo este icing, solamente con meter tu espátula, tú puedes saber si la consistencia es la apropiada, ¿ok? Esta consistencia es la consistencia firme. Con esta consistencia puedes hacer moños, florecitas o algunas otras decoraciones que quieres que estén bien definidas su forma, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a medir nuestro Royal Icing porque para esto necesitamos una taza. Y aquí tengo listos 30 ml de agua purificada que voy a ir añadiendo poco a poco al icing para que tú veas cómo se van formando las diferentes consistencias hasta llegar a la consistencia mágica. Primeramente voy a añadir solamente 10 ml. Y esta consistencia que tú puedes ver aquí es la consistencia que es muy buena si tú quieres hacer el borde de tus galletas con una consistencia un poquito más firme que con la que vas a rellenar, ¿ok? Ahora voy a poner 10 ml más. Tú puedes ver cómo cada vez es más fácil mover el icing. Esta consistencia mágica que a mí me gusta usar es una consistencia que no es tan aguada como un floating consistency ni tan firme como un medium consistency. Como tú puedes ver, todavía está muy espesa y con esta no puedes rellenar una galleta. Ahora vamos a poner 5 ml más. Esta ya es una consistencia más fluida, como tú la puedes ver. Para mi gusto, le falta un poquito más de agua. Voy a ponerte la prueba en una galleta para que tú veas. Como tú puedes ver, el icing no se puede mover todavía muy suavemente y quedan algunas marquitas de cuando tú usas la espátula. La consistencia perfecta, cuando tú mueves la espátula, no debe de verse ninguna marca. Okay. Ahora voy a añadir 2 ml más. Como tú puedes ver, son pequeñitas cantidades de agua, pero eso afecta mucho la consistencia de tu icing. Por eso tienes que ser muy cuidadosa y ponerlo poco a poco. ¿Te fijas qué tan suave se puede mover la espátula en el icing? Ya cuando tienes práctica, también esto te puede indicar que la consistencia de tu icing ya está. Y esta es mi consistencia mágica, con la cual no necesito hacer el borde de mi galleta y el icing no se va a derramar por todos lados. Esto te va a ayudar a bajar el costo de tu galleta, a bajar el tiempo de producción de tus galletas, y también no vas a necesitar comprar tantos materiales. Aquí ustedes pueden ver cómo se ve una galleta decorada con la consistencia mágica. Y mira, qué bonito se ve el icing, ya no se ve cómo se ve en esta otra. Puedes ver, se ven ahí las marcas del icing.
y en esta ya no. Entonces la consistencia mágica se hace utilizando una taza de Royal Icing firme más 27 mililitros de agua purificada. Cuando vas a decorar muchas galletas es muy conveniente que tú pongas tu icing en una manga pastelera sin duya. Puedes ver cómo decoro una galleta usando el icing en la manga pastelera. Puedes hacer primero el borde y luego rellenar. Espero que te haya gustado este video. Si eres nuevo en mi canal, no se te olvide de inscribirte, de apachurrar la campanita de notificación, seguirme en mi social media y ser súper, súper creativo en toda tu repostería y principalmente en tus galletas decoradas. Y no se te olvide que la práctica hace el maestro. Si tú practicas esta receta varias veces, vas a ver que en poco tiempo vas a ser un máster de la decoración de galletas, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.